Hace una semana reabrió el ecoparque, ya se puede visitar en familia, obviamente con las precauciones del caso, la distancia, el cuidado con otras personas, pero bueno, este lugar que durante muchas décadas fue zoológico, se va reconvirtiendo, ya no hay animales en cautiverio como antes, solo quedan algunos pocos que están muy grandes para trasladarlos, y el resto es una remodelación de este lugar emblemático de Buenos Aires, en donde se puede igual visitar lugares de plantación autóctona, hay espacios educativos, mucho ambiente al aire libre para conocer, lugares para tomar algo también, para visitar especies nativas que todavía están aquí en la ciudad, adentro del ecoparque. De un día para otro, del zoológico al ecoparque. ¿Cuál es el objetivo del ecoparque ahora y cuáles son los pilares de ese objetivo? Bueno, el objetivo es que sea un espacio para la educación ambiental y la conservación de especies autóctonas que estén en peligro de extinción. Y para ello trabajamos en tres pilares. El primero es el bienestar animal. Eso implica hacerse cargo de la herencia que recibimos, no solo desde lo material, sino también desde lo conceptual. Y en este sentido trabajamos en derivaciones de especies exóticas a santuarios o a instituciones donde estén mejor, pero también modificamos los recintos con otra concepción para que los animales que no se puedan trasladar vivan lo mejor que se pueda en esta institución. El segundo pilar es el de la conservación. ¿Por qué? Bueno, porque las ciudades, no solo la ciudad de Buenos Aires, consumen bienes y servicios que se producen a nivel federal. Entonces está nuestra responsabilidad poder mitigar ese impacto ambiental de esos bienes y servicios que se generan y se producen a nivel federal. El tercer eje, dada la historia de este lugar, es el de patrimonio histórico, arquitectónico, cultural, ya que contamos con 42 edificios patrimoniales, puentes, estatuas, árboles, hasta vistas que son patrimoniales, y es por eso que también la restauración de este espacio está dentro de nuestros ejes de trabajo. Los tres ejes, bienestar, conservación y patrimonio histórico, están cruzados por la educación. Nuestro principal o uno de nuestros principales objetivos es que el ciudadano que ingresa al ecoparque se pueda llevar un conocimiento distinto al que se puede ofrecer en otros espacios. Principalmente nuestro objetivo es que el ciudadano se conecte con la naturaleza, algo que a veces nos falta a los ciudadanos urbanos. La variable esparcimiento siempre estuvo presente dentro de este espacio, como lo está también en otros espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Lo distintivo de que tiene el ecoparque es que hay otros estímulos que no vas a encontrar en otros espacios públicos. ¿Qué cambió con la vegetación? Cambió básicamente, bueno, dos cosas. Yo creo que el paseo en sí, de pasar de un jardín más parecido al Parque 3 de Febrero a generar un ambiente que también es residente de, como te decía antes, especies de insectos, de aves, de anfibios. Es decir, que las plantas no son solo ornamentales, sino que también ofrecen refugio y comida para los animales que vienen voluntariamente a convivir con nosotros. O sea, nosotros plantamos solamente plantas nativas, pero también respetamos el trazado original del parque. Entonces conviven esos dos espacios. El trazado original, que tenía que ver con un diseño, como decía antes, más parecido al del Parque 3 de Febrero, con una revalorización de la fauna y de la flora autóctona, que como queremos transmitir están íntimamente relacionadas. No podemos hablar de fauna autóctona sin flora autóctona. Además, plantamos más de 6.000 plantas autóctonas que sirven también de albergue para insectos, aves, anfibios, etc. Pero además, creamos nuevos programas de conservación. Si bien el zoológico contaba con 5 programas de conservación históricos, nosotros estamos creando alrededor de 8. Y a lo largo de los años, el ecoparque va a contar con 15 programas de conservación de especies autóctonas que estén en peligro de extinción para reinsertar a sus hábitats. Y además, algo muy importante y que no dejamos de hacer nunca,
trabajamos como centro de rescate. Desde que somos Ecoparque rescatamos 1.600 animales y su gran mayoría fueron liberados.